buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Las semanas se pasan volando, volando, volando. Estamos aquí y parece que fue ayer, pero no fue ayer, fue hace ya una semanita que, en la que han pasado tantas y tantísimas cosas, tanto a nivel insular, como nacional, como internacional, y de todas esas cosas vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia con nuestros super tertulianos, que saben ustedes que son personas preparadísimas, que nosotros siempre damos mucho valor a la libertad que tienen en esta mesa de hablar desde diferentes puntos de vista, dar su opinión acerca de cuestiones que al final van modelando nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Así que entraremos en tiempo de tertulia dentro de un momentito, porque ahora lo que vamos a hacer es hablar de este libro. Un libro que se ha presentado hace muy poquitito, se llama Arona, un recorrido por su historia. Es de Carmen Rosa Pérez Barrio, es la escritora, es un libro que está súper actualizado. De hecho, comenzamos el libro Arona, un recorrido por la historia, y encontramos a la alcaldesa, que ni siquiera lleva un año en la alcaldía, regentando el municipio. Está tan actualizado, nos habla de la historia de Arona y nosotros queremos ahora centrarnos en esa historia de Arona. Así que aroneros y aroneras, y no aroneros y anorenas que nos estén viendo, sino que sean amantes de nuestra historia y quieran saber de nuestro pasado, hablamos ahora de este libro. ¿Y con quién lo vamos a hacer? ¿Con la escritora? No, con la autora no. Y desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a Carmen Rosa Pérez Barrio, que ha sido la escritora de este libro. Tenemos precisamente a la alcaldesa de Arona, a Fátima Lemes Reverón, con nosotros. Muy buenas, Fátima. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, contentas de estar aquí. Casi un añito ya de alcaldía, ¿no? Como pasa cuando era tertuliana. Cuando eras tertuliana. Sí. Hace un momentito. Ay, Fátima. Yo te tengo que ustetear, pero tú no quieres que yo te ustetee. No me puedes tutear sin ningún problema. Estamos en un ámbito informal, así que de todo. Yo siempre prefiero que me tuteen, exceptuando pues el salón de pleno por respeto y las comisiones y las reuniones formales de protocolo, pero porque me obligan a veces. ¿Te sientes respetada? Ahora hablamos del libro, ¿eh? Pero te sientes respetada. ¿Te sientes respetada? Porque el otro día yo no digo que sea una falta de respeto o no sea una falta de respeto, pero ya en este programa, en dos ocasiones ya, diferentes mujeres que no son de tu partido, también te lo digo, han dicho públicamente que les parece una falta de respeto que a la alcaldesa de Arona no se le llame alcaldesa o señora alcaldesa o doña Fátima, sino señora Fátima. Y eso le parecía a invitadas que han pasado por aquí, a mucha gente, una falta de respeto que te digan señora Fátima. Yo creo que habla más de la persona que lo dice que de cómo se dirijan a mí, ¿no? Yo no creo que sea una falta de respeto también, sino creo que es más bien falta de educación, y que habla más de la persona que se dirige a mí para hacerme como daño, ¿no? O como para faltarme un poco o no reconocer que soy la alcaldesa, ¿no? Me da la sensación a veces. Yo creo que el que sea una mujer por primera vez la alcaldesa, la regente, pues el municipio de Arona, yo creo que es un motivo de orgullo también, ¿no? Para las mujeres que logren ostentar ese cargo después de tantos alcaldes que han pasado y que están ahí recogidos en el libro. Así que creo que también es un poco falta de respeto un poco al tema de la mujer. Parece que le molesta que sea una mujer la que esté de alcaldesa, no lo sé bien, no sé si tiene algún problema o algo personal que lo lleve mal, o no lo sé. La verdad que yo siempre digo que yo sí respeto lo que cada uno decida, porque no controlo lo que dicen los demás, sino lo que hago yo. Entonces, bueno, es verdad que me lo han dicho varias personas, yo estoy en lo de las mujeres, el BPW, ¿sabes? Uh-huh. Y lo han comentado allí Patricia también. Patricia León lo dijo aquí. Las compañeras, sí, y me lo han comentado, ¿no? Y ha llamado mucho la atención, sobre todo a las mujeres que están en temas de dirección, en temas de puestos directivos o puestos de responsabilidad. La escritora misma es una doctora en historia, una eminencia, vecina también del Valle San Lorenzo como yo. O sea que creo que el papel de la mujer hay que ponerlo en alza y en valor, no el mío como Fátima, sino el papel de la mujer en general. Y considero que por esos pequeños detalles es por los que también se debe empezar, ¿no? Pero bueno, no lo tengo, no me preocupa eso, la verdad. No me preocupa. Se preocupan a los demás que lo ven, y lo ven pues curioso y lo ven pues llamativo, pero a mí no me preocupa, la verdad. Supongo que tienes cabida para preocuparte con otras cosas, Fátima. Muchísimo. Porque la verdad que tienes un ayuntamiento, un municipio muy grande, que tiene
pues en muchos puntos, ¿no? Que tocar muchos barrios, barrios que pueden estar mejor, pueden estar peor. O sea, que imagino qué preocupaciones más grandes sí que tiene. Sí. Vamos a hablar de Arona, un recorrido por su historia, de este libro. Háblame un poquito de los rasgos generales del libro. ¿Por qué sale este libro a la luz? Cuéntame. Bueno, la edición anterior fue con el alcalde Francisco Niño, que salía, te comentaba lo de las fotos con los anteriores alcaldes. La ponemos, ahora la ponemos. Y bueno, es una edición renovada hasta 2024. ¿Ese es el día de la presentación? Sí. Fátima, fueron todos los alcaldes, menos el anterior, ¿no? Menos el anterior, sí. Fueron todos los alcaldes invitados, incluso alguno que no pudo ir, que es Cayo, que fue poquito tiempo, pero también estuvo invitado porque forman parte de la historia, ¿no? Yo creo que es importante recordar siempre también de dónde venimos, lo que hemos vivido, lo que ha pasado en Arona, ¿no? A entender cómo es el pasado para comprender lo que se está viviendo ahora y que también entendamos que es un municipio que ha nacido prácticamente de la nada en los últimos pues 50, 60 años, ¿no? Entonces, el crecimiento poblacional tan grande que ha habido, esa diversidad tan grande donde podemos tener más de 140 nacionalidades. Eso no todos los municipios lo pueden decir. En 82 kilómetros cuadrados que tenemos más de 30 núcleos poblacionales. Entonces, no solo es diverso, sino disperso y tiene muchos retos, ¿no? A los sí, que cada enfrentarse. Núcleo con su cosa, algunos sí. Conflictivos, otros no conflictivos. Y con sí, su... no tanto por los conflictos, sino también por sus peculiaridades, por sus dificultades de planificación del territorio, por los servicios públicos, por cómo se han hecho las cosas durante estos últimos años. Entonces es importante también, se ha editado y una de las primeras cosas o retos que nos planteamos o que yo también había visto porque conocía el libro de antes, ¿no? Lo tengo, mi madre es una gran coleccionista o lectora de todos los libros de la historia de Arona, Carmen Rosa no solo tiene este libro, tiene muchísimos libros de Eduardo Domínguez, el primer que es aronero, ¿no? El primer presidente del Cabildo de Tenerife, y tiene muchísimos libros de toda la historia, las cosas que han pasado en el sur, desde pues en toda la comarca, ¿no? Porque ella habla muchas veces de la comarca de Chasna y es muy importante también de Vilaflor, que es donde nacen los municipios, la segregación del territorio de todo el sur. Por lo tanto, yo creo que es muy importante conocer esa realidad socioeconómica y cultural que hemos pasado en Arona para entender también hasta dónde hemos llegado y por qué, ¿no? Fátima, estoy viendo el índice, por supuesto recoge diferentes cuestiones, ¿no? La evolución demográfica, aspectos socioeconómicos y luego imagino que será... Hablarán de infraestructura, de arte, de cultura, de todo. A ti cuando lo leíste, porque claro, un libro que recoge la historia de un lugar, uno siempre encuentra cosas nuevas que aprender, ¿no? ¿A ti alguna cosa así cuando lo leíste te sorprendió, Fátima? Dijiste, uy, ¿y esto yo no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo he tenido la suerte que, como te dije antes, mi madre, yo tengo, claro. Mi familia proviene de Arona, ¿no? Es de las cabezas de familia de Arona, forma parte de este libro, aparecen en este libro, ¿no? Cuando pasaron la ermita a mano que había en el Valle San Lorenzo, en la fuente, hacia la nueva ubicación, con todo el sacrificio de un pueblo, porque el valle era el Valle del Aijadero, uno de los principales, Valle San Lorenzo actualmente, uno de los principales núcleos junto a Arona Casco. Entonces, cuando no existía ese desarrollo turístico, pues hacían esas cosas. Y a mí me llama la atención el esfuerzo tan grande de la unión de un pueblo para conseguir algo que era entre todos, ¿no? Un bien común. Pero conozco casi todos los detalles porque ya te vuelvo a repetir, claro. Que he tenido una buena maestra en casa y ella tiene mucho arraigo, como yo intento tenerlo, de donde venimos, de nuestras raíces. Por lo tanto, me ha llamado muchas cosas la atención, pero en general, pues esa generación del municipio a través de desde lo agrario, desde lo más pobre, por decirlo de alguna manera, desde lo más humilde, desde lo más sencillo, donde pues mi tatarabuelo tenía que caminar a la cantera de la montaña de Guasas para recoger piedra, hasta pues mi abuela con la cochinilla. Entonces, yo creo que hay que entender, hay que conocer todo eso que viene de atrás, del origen, también de la importante arqueología que tenemos, ¿no? En el municipio, que es uno de los yacimientos más grandes de toda Canarias. Y la verdad que hay muchas cosas que desconocemos y que cuando la gente lo ve, lo conoce, lo lee, se sorprende, ¿no? Por eso Arona es mucho más que todos esos hoteles, que todo ese desarrollo turístico de los cristianos y de las Américas y de Tembel, Costa del Silencio, porque hay detrás mucha historia. Por eso era importante volver a editar esa edición actualizada hasta hace pocos meses. Y Carmen Rosa Pérez Barrios, que es la autora, encantada, ¿no?, con esta actualización. Sí, la verdad que ha sido...
un honor, ¿no? Que ella, pues, que conoce tanto, que es una eminencia, ¿no? Es doctora en historia, lleva dando clases casi toda la vida, ella ya está jubilada, pero ha dado clases, ha enseñado durante casi toda su vida en el Instituto de Granadilla, y la verdad que para mí era un honor que ella, pues, me facilitara textos, me preguntara, trabajamos en la foto que elegir, del momento en que la investidura de alcaldesa, y la verdad que me siento afortunada, ¿no? Y agradecida con Carmen Rosa, porque aparte le tengo cariño por ser vecina, pero sobre todo ha unido esas inquietudes que tiene ella de seguir haciendo investigaciones, de seguir presentando libros. Estábamos hablando uno sobre la muerte en el sur de la isla, cómo se trataba todo esto, y la verdad que me resulta súper interesante de todas las cosas que todavía quedan por contar, ¿no? Que son un montón, claro. Sí. Para eso una nueva edición. El sur tiene mucha historia, aunque la gente no lo crea y no lo sepa, tanto como el norte, a veces digo el norte y el sur, espejos de diferentes. No, pero sí es verdad que parece que el norte o la capital o los otros lugares tienen un peso específico más grande, y el sur tiene una historia. Han tenido otros desarrollos. Supuesto, pero que no, que se asemejan en ese desarrollo de las poblaciones de diferentes formas, pero con la importancia de tener una historia y tener, pues, eso, ¿no? Qué bueno. Algo que contar. Y la acogida de los vecinos, fantástica, me imagino. ¿Ahora sí, qué destino tiene el libro? Pues mira, el libro está en los centros educativos del municipio, en las bibliotecas también de las 5 bibliotecas que tenemos. También está en el ayuntamiento, en la parte de patrimonio histórico y de cultura. Tenemos algunos ejemplares para entregar también, ¿no? de institucional, pero esta pueden adquirirlo en la librería Bárbara, también solicitándola por la editorial, lo pueden comprar y preguntar simplemente por el título, y ya cualquier puede acceder a la copia y comprarla, porque creo que mucha gente seguro que está interesada, aunque hemos obsequiado a todos los que fueron a ver la presentación a un ¿Sí? ejemplar, sí. Y la gente estaba muy contenta. Qué bueno, ¿cómo fue la presentación? Me dijiste un poquito al principio, pero ¿cómo fue todo? ¿Cómo fueron todos los alcaldes? La verdad que me sentí, como me emocioné, porque estaba ahí al lado de Carmen Rosa, y la verdad que fue un día bonito, ¿no? Y fue justo un día antes del cumpleaños, y yo estaba como más sensible, y la verdad que fue algo bonito, y su exposición también fue muy bonita y muy bien contada, y como ella es, ¿no? que detalla tanto las cosas, las cuenta tan hiladas, tan bien, que uno se queda ahí como, ¿no? como hipnotizado oyéndolo, y la verdad que me siento afortunada, ¿no? de formar parte de la historia, y agradecida. Y agradecida a todos los alcaldes que fueron, porque fueron todos invitados, y para mí que estén todos juntos después de tantos años sin estar juntos, muchísimos años, pues creo que es un gran logro de unidad, de hacia dónde quiere ir Arona, del cambio de clima, de otro ambiente, de buen rollismo, y creo que es lo que hacía falta también en el municipio, ¿no? O sea que mucho respeto y admiración a los anteriores alcaldes, y la verdad que muy bien. No te puedo decir otra frase, sino que muy contenta y la verdad que emocionada. Ese día fue emocionante, la verdad. Qué bueno. Bueno, Fátima, ya casi finalizamos. Recuerden, Arona, un recorrido por su historia, un libro que está actualizado de Carmen Rosa Pérez Barrios, como dice la alcaldesa, estará en los centros educativos para que los pequeños también, desde muy temprana edad, sepan cómo es su tierra, cómo es su pueblo, porque saberlo es quererlo, ¿no? Si no sabemos, no podemos apreciar nada, o sea que es una buena manera. Fátima, ya casi te despido, pero tienes retos importantes en tu gestión, muchos retos. ¿Qué pones lo primero? Uf. Es difícil, ¿no? Mi primer año, bueno, nuestro primer año de gobierno, que se cumple ahora el 19 de junio, donde entré yo sola, como sabes, las primeras semanas, y el 1 de julio comienza el resto de equipo de gobierno. Yo creo que la principal cosa con la que me quedo es sentar las bases
y establecer la estrategia y la gestión y planificación que tanta falta hacía en el municipio para poder crecer y hacer grandes proyectos en un futuro. Y también el reabrir las puertas del ayuntamiento y que los vecinos y vecinas se sientan en la cercanía de acercarse para poder contar sus inquietudes y problemas y poder darle solución en la medida posible, pero sí creo que ha habido un cambio de rumbo importantísimo. Ejemplo de ello es tener un presupuesto, ejemplo de ello es la modificación de crédito que hemos llevado ayer de casi 9 millones de euros para proyectos este año que se pueden ejecutar en el 2024 y que nos abre un nuevo horizonte y un nuevo camino para que a partir del 2025 podamos hacer grandes proyectos y cosas muy buenas para el municipio, estoy convencida de ello. Pues estamos en contacto. Fátima, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todos. Un abrazo. Que vaya todo muy bien. Gracias. Hacemos una pausa dentro de nada. Entramos en tiempo de tertulia. Uf, tenemos tantas cosas de las que hablar hoy. Vamos a hablar de lo de las extracciones de tierras raras en Fuerteventura. Vamos a hablar de que Asotel está haciendo un programa piloto para poder traer trabajadores a Adeje, los trabajadores del norte a Adeje. Bueno, vamos a hablar de un montón de temas que nos afectan directamente. Publicidad, enseguida estamos aquí hasta ahora.